Krishnamurti cuenta cómo cayó derrotada por nocaut técnico en el primer round en Montreal. El árbitro paró la pelea de superwelter al minuto 56 del primer asalto luego que la uruguaya fuera derribada en tres oportunidades por la local Mary Spencer. ¿No pasó como pensaste que iba a pasar? No, ni cerca. Pensé que por lo menos podíamos estar los 8 rounds peleando, sí. Pero me sorprendió con su potencia. Sí, o sea, tú caíste 3 veces en el round que hicieron. ¿Te sentiste mareada, noqueada o te sentiste? Porque te parabas rápido. Sí, es que no, en ningún momento me noqueó. No fueron golpes que me dejaron knockout. No me tumbó por knockout, tumbó por fuerza. Realmente su potencia hacía que perdiera la estabilidad de tan fuerte que golpeaba. Incluso nunca en mi carrera me pasó de que me quede doliendo el rostro. Me ha pasado de quedar con ojos hinchados y demás, pero no se siente dolor. Y ahora siento un dolor aquí muy fuerte de la potencia de esta mujer. Yo me paraba rápido y miraba los primeros ojos y decía que estaba bien. Si no hubiera habido regla de tres caídas, podía haber seguido, pero lo más probable es que siguiera cayendo todos los asaltos cada vez que ella conectaba esas manos de poder. Tus dos últimas peleas, o sea, fue más difícil. ¿Qué va a seguir para ti? ¿Quieres seguir boxeando? Cuando recién bajé del ring, lo primero que hice fue llamar a mi novio para decirle que estaba bien y que no quería boxear nunca más, que hasta acá llegué. Pero también me di cuenta de que estoy regalando categorías. Yo estoy peleando en un peso que es mi peso natural. Yo no hago dieta para dar esta categoría. No me tengo que deshidratar, no tengo que prohibirme ningún alimento. Yo la semana antes de la pelea estoy comiendo pizza, sin gluten. Pero estoy comiendo normal, platos de pasta grandes. Yo creo que si yo bajo de categoría me podría ir mejor o por lo menos no sentiría tan fuerte las manos de mis oponentes, que obviamente no son este peso naturalmente, sino que a la hora de la pelea pesan bastante más que yo. Yo seguramente hoy esté pesando igual o menos en el pesaje, mientras María seguro pese bastante más. Nada, eso, creo que capaz que poder conseguir peleas en categorías más abajo, pero sobre todo con rivales un poco más accesibles, porque salté de una olímpica a otra olímpica. Sí. Y nada, después de cuando me toca la primera olímpica, no era la pelea que tenía que haber tomado enseguida. No podemos decir que temes a tus rivales, ¿eh? Tú aceptas retos importantes, grandes. Bueno, pues te voy a desear, Chris, lo mejor para ti, para lo que hagas lo que quieras. Muchas gracias. Hay algo que tengo que decir, que me enorgullece de mi carrera, es que nunca le dije que no a ninguna rival. Bueno, obviamente pasan estas cosas, pero bueno, estamos para eso. El boxeo se gana, se pierde, se aprende. Y ya veremos. Ya como te digo, hace un rato quería abandonar todo. Estoy muy triste, obviamente, porque sí, no era lo que esperaba. Es normal. Es normal, pero creo que vayan pasando las horas y los días, sobre todo, me van a dar ganas de volver al gimnasio y buscar una linda pelea. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por todo.